fula con los pinches, fula con los guaytamos. Yo no te hablo de ninguna pinche pinche, fula con los guaytos y fula con los pinches. Y blanco rote. Lo cogió. Aló, aló. No, te llamé. Esto está prendido aquí. Esto está prendido aquí, todo el mundo. Candyman. Esto aquí está matando. Espera, déjame ponerte la cámara. Bueno, porque esto está feo. Imagínate que el Candy tiene una misión con el pueblo de Cuba. Y el Candy va, va para la Latino, el Candy va para la Grande Liga, el Candy va a ir a Colombia, el Candy va a ir a Panamá, el Candy va a ir a Puerto Rico, el Candy va a ir a Dominicana. Y le voy a decir a los panameños, a los boricuas le voy a preguntar, ¿cómo estoy en el perreo freestyle? A los panameños le voy a preguntar, ¿cómo estoy en el danzar freestyle? Y a los dominicanos les voy a preguntar, ¿cómo estoy en el dembow freestyle? Ahora escuchen la canción, estoy ahí para ir calentando. Y yo me voy a decir, usted ha aprendido bien de nosotros y usted es un buen alumno, por eso es un buen sensei. Y entonces yo le voy a preguntar a los cubanos qué significa para el género. Y qué significa, pregunta, y después viene diamante, y enseño diamante, y cada diamante... ¿Vas a comprar una cosa? ¿Entiendes? Entonces viene el guajiro mal vestido, ¿entiendes? Y entonces empieza a vestir más bien que los bienes. Y entonces dice, y camina de pie, y no me toquen que soy fino, soy de la Hanlai. Y entonces me pongo arrogante. ¿Cómo? Entonces utilizo la arrogancia de cada cantante, de los de Cuba, que han, mira, esta arrogancia es nueva, esta es la de fulano. ¿Viste? No sé cómo estaba así. Y después hago la arrogancia del otro. Y hago la arrogancia, y así voy imitando personajes de arrogantes. Y digo, ustedes son los culpables de que yo sea chusma, porque yo no sé ser chusma. Yo hablo bien, lo que pasa es que si no soy chusma, ustedes no pueden entenderme. Y me voy a pasar toda la vida haciendo lo que me di, diciendo lo que me da la gana, porque yo del pueblo de Cuba, no es de todo, es de los patipolvo, pueblo, tal pueblo patipolvo, tal pueblo de carao, tal pueblo sumiso, arratrao, y están los que no. Los que no es la mitad del país, para que estén contentos, para que no digan que generalizo. Es verdad lo que él dice. ¿Qué es lo que digo? Que vi ayer a la gente bailando frente a la embajada. Y tú le preguntas a toda esa gente y tiene un tío, una prima muerta, alguien que se murió de coronavirus. Y ahí están bailando. ¿Eh? ¿Qué es lo que espera Cuba de mí? Es castigo lo que espera. Que no espere más nada si yo no quiero nada. A mí los cubanos no me han dado nada. ¿Entiendes? ¿Viste? Un tipo que tiene la historia firmada y es la falta de carne, de bistec. Cuando hay falta de carne en el cerebro, la gente se vuelve estúpida. Y eso lo saben los comunistas. Oye, hablando de carne, dicen aquí, ¡carne, man, tú estás buenote! Aquí está la niña revuelta. No, porque yo tengo 45 años de edad, pero con el cuerpo de un bebé. Porque un ninja no envejece tan rápido, ustedes lo saben. Digo, bro, ay, con los cuadritos, bro, 35 años, ¿tú mejor que anda el ninjitsu? Viste los ninjas sucios, yo no tengo marido, con saco harina y bota. Ellos, esa gente está preparada, pero coño, hacer el cubano ha perdido la estética. El cubano ha perdido la estética hasta en la música, en la forma de ser. Que a mí me van a oír por caer mal. Yo no sabía que cuando tú caes mal te oyen más que cayendo bien. Puede ser. Yo no sabía que el secreto del amor está en el odio. Tú me oyes una y qué mal me cae esa mujer, qué mal me cae ese tipo, y al final están juntos. ¿Me entiendes? Entonces, cuando se aman desde el principio, después que se pegan los tarros, son enemigos muertos. El amor se convierte en odio y el odio se convierte en amor. Aquí no hablé de tarro, monstruo, que esa cosa es el diablo. Aquí no hablé de tarro. Son frases poéticas, porque yo no le puedo tener odio. Por ley, ¿a quién? El odio, cuando hay odio. Odio el guardia que me saque dos dientes. ¿Qué odio a quién? Lo que pasa es que hay humil, tengo que cogerlo y encenderlo. ¡Oye! Porque el ego... El pueblo de Cuba, y tiene que comprender que Yumil, el ego, se le subió para la cabeza. Y si el pueblo de Cuba no entiende que él está lleno de ego, ¿no entiende? Yo se lo voy a hacer entender. ¿Cómo? Que se prepare Yumil, que ha pasado tremenda pena. Háblame. No se trata de que tú hayas tus logros. No se trata de... Mira, si usted se hace grande con otro al lado, su vida es con alguien al lado. ¿Tú no ves que Alexander no puede dejar de tener un cantante al lado? El
que crece con alguien al lado, tiene que tener siempre alguien al lado, porque para tú divorciarte de un artista, de un complemento, usted tiene que ser completo. Chumil no es completo. De hecho, no sabe rapear. De hecho, cogió el tratón para tirar. Eso es un género comercial que no se coge para tirar porque no tiene un argumento sonoro. La música de tiradera tiene su esencia, su sonoridad. No sabe. Sí, hay una cosa. Candy. Ahora, y como yo tengo un poco de fanáticos, rendidores atrás de mí, muerto de hambre, porque todo el que siga a Yumil en Cuba está por debajo de él. Ay, mi madre. Candy, pero supone, hay aquí, una cosa. Aquí tú tienes fanáticos, son multimillonarios que van a verte, o un fanático, hola, y tiene una fábrica. No sé si tú me entiendes. No, los fanáticos de Yumil, él sabe que están por debajo de sus posibilidades. Claro, pero que tiene un poco de rendidores atrás. ¡Ay, lo máximo! Porque nada más que te están viendo a ti. En el país de Cuba completo, el único que tiene privilegio de hacer cosas grandes, videoclip bacano y todo, es Yumil. Sí, pero entonces, si él, sí, pero hay claro, una cosa. Normalmente ganaste la lotería, empieza a... Yumil empezó de abajo también, como todo el mundo, ¿entiendes? Y te quiere el barrio, no te quiere nada, es porque estás regalando. ¿Entiendes? La gente es hipócrita de naturaleza, yo no. Entonces, por eso yo le llamo la atención. Entonces, mira, yo no pierdo. Yo pierdo ahí para ti. Ah, pero después yo estoy vela, yo estoy el ninja te vela. ¡Tra! Espérate que yo te tengo que ganar. ¡Ah! ¿Viste que te gané? Y te parrodillo. ¿Me entiendes? Y yo, a mí no me gusta perder. Yo no me meto en guerra que yo no sé que voy a ganar. Si no, no es tema de la inteligencia. Si me tiro aquí en el barrio Los Morenos con todas estas prendas, ¿me querrán? ¡No! Te van a calcular. Cuando vaya tres veces, te la van a quitar. Ellos no, hay un millonario, un rapero millonario, 24 millones, un diamante aquí en el centro de la piel de la frente. ¿Sí? ¿Y qué? A los gángsters no le interesa quién tú seas, es el negocio. ¡Pow! Y se lo arrancaron. Uh-huh. Para que entienda. Cómo yo vivo la vida. Entonces, el cubano, después que nos desaparecieron, a los que somos buenos en el rap, en el ragamuffin, en el reggaetón, en el perreo, tal, de que no, a los reales lo desaparecieron. Que lo que se queda en Cuba, lo que le conviene al aparato, y trabaja el aparato, trabaja con ellos. Yo tengo la resistencia, la voluntad para seguirte los pasos hasta donde te metas, hasta la edad que tengas. ¿Entiendes? La voluntad. Y a todos ellos los voy a descartar. Y la vida los va a descartar. Yo no tuve que tirar a Yumil. Yumil prefiere perder con Aldo que conmigo. Fíjate si el orgullo habanero es grande. Déjame perder con Aldo, que es Aldo. Porque si pierdo con el oriental es un bochorno doble. No doble, no cuádruple. El rey del reggaetón en Cuba soy yo y lo voy a demostrar a las malas. ¿Cómo? Sencillo. De mi plata voy a coger, voy a auspiciar un festival. Por supuesto que no voy a ir yo para que no se ariquen. Y yo voy a poner plata y otra gente va a poner plata y vamos a hacer un festival para darle un platón al que gane en los cuatro en cinco estilos improvisando. Que procuren ir, que si no hay, la historia va a registrar. Mira, nunca nadie se presentó. ¿Quién es el rey del reggaetón en Cuba? Y te obligo a la maprima de Yumil, a la jeva de Yumil, a los amigos de Yumil, les digo, póngamelo ahí, ven y vengan al concierto ustedes solos para que vean el bochorno que le hago pasar. Tú no estás mirando que yo como esto por placer, yo no hago esto por fama. Yo me pongo ahora aquí, lavable, improvisar, voy mirando el lago, y me pongo a entrenar ese ejercicio, normal, por gusto. Ahora me firman, estoy preparado para comerme el micrófono, tres conciertos diarios puedo hacer, todos los días y no pasa nada. Pero así, pregunto a Latín, tres conciertos diarios de dos horas cada uno, todos los días. Y no pasa, para mí es normal, eso no hay esfuerzo, eso es como decir, todos los días cojo la katana. ¿Me entiendes? Entonces, me voy a deleitar. ¿Qué es lo que quiere ver el pueblo de Cuba? Prosperidad. ¿Qué quiere ver? Desarrollo, especulación, pacotilla, carro, putas, culos, drogas. Yo les voy a enseñar, como yo a mí me da igual todo, droga, puta, pornografía, todo, lo que nadie tiene valor de hacer, lo voy a enseñar, pero nada más, para que no se le olvide mi nombre, no es porque quiero que me quieran, no me han visto Kimbando, espérate, voy a por mi canal legal, voy a hacer un canal legal de esos privados, para que me vean Kimbando, ¿por qué no? Voy a ganar plata Kimbando, drogando, me quieren verme drogando, pero con marihuana, yo no me jalo otras químicas, quieren ver culos, quieren ver todo lo que la facotilla ficticiosa que quiere ver el cubano que nunca en su vida la ha tenido. Yo se la voy a mostrar. Fula, monstruo, pero monstruo. ¿No crees que eso sea algo degradante, men? No me quieras, es mira. Oye, bebé,
Yendo, porque aquí la gente me estaba llamando que te llamara para que tú dijeras exactamente, bueno, cómo tuviste la tiradera de Aldo hacia Yomín. Que me estoy hablando, que para qué me van a preguntar que de Aldo, estoy buscando marketing el otro soquete. A Aldo no le hace falta tirarle a ese muchacho. Pero Aldo sabe que hay una generación engañada. ¿Entiendes? Que está viendo los tenis de $400 de Yomil y ellos se miran para los pies y ellos miran a Aldo y Aldo no es especulador, no es pacotillero, no es charlatán, ¿comprende? Tú sabes que ese no es el estilo de Aldo y entonces la juventud dice, no, pero Yomil tiene $500 en los pies de un Audi. Porque el pueblo de Cuba está muerto de hambre, sumido en la miseria por el sistema y al que tienen allí de líder. El gobierno dice, deja a este de líder que a los artistas no se le puede meter preso, eso no cuadra. Y dejan y él se siente que un salvaje y la gente, ¡ay! Robin Hood, ¿sabes por qué se hace Robin Hood? Porque no están allí los verdaderos. ¿Me entiendes? Que estuviéramos allí, estuviéramos en su cuadra ahí con un bafle. Clac, a mí no me pesa, ahí con un par de bafles, el kilo, clac, 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 pom, 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 hasta que venga el guardia, vamos a formarse la quilla. Los bafles ya lo cogen, ya es una talla, que se lo cojan. En su barrio se la hago y no va a hacer nada porque él no conoce el género. ¿Cómo que yo veo la tiradera? Yumil no es tirador, Yumil nunca ha tirado, Yumil no es para tirar. El flow de Yumil es para estar con otro melódico al lado, ¿entiendes? Haciendo un complemento. Un concierto solo completo, una, termina dolido de la garganta, porque proyecta muy fuerte, su proyección es normal fuerte, tiene que usar mucho playback y engañar a la gente. Entonces, él solito, en un concierto, siempre, esa voz ronca, eso es una frecuencia, tiene un momento que te molesta. Y al final termina en el olvido de aquí a unos 2, 3 años y yo recordando su fracaso existencial porque a mis enemigos son para siempre, porque si no, ¿quién le tiro? Yo te pregunto a ti, si a mí lo que me gusta es la guerra, ¿entiendes? Por existencia, ¿qué A mí me cantante vale, enemigo vale. mío se va a salvar de ella? ¿Cuándo? ¿Cuando yo me canse? ¿Cuándo me voy a cansar? Que ahí te dije todo. Yumil no es rapero, él rapea. Rapero. Vuelvo y digo, es Michael Osorno. No lo digo yo, lo dice su lírica, su flow. El B, Marichal, Aldo, Escuadrón Patriota y todos los que eran raperos, los que son raperos. De ahí para allá él rapea. Es diferente, él no es rapero, él rapea. Si no. Ni tú mismo estás contento con la derrota de Yumil, porque tú eres fan a Yumil y yo te lo comprendo, A pero ver, bueno, cada cual con su no, no, gusto. a mí, mira, Pero tú que tú eres seas amigo parte mío y te voy a explicar. No, no, yo te voy a explicar qué pasa aquí. A ver, realmente hay una cosa y es que yo vi el rap y vi el reggaetón. ¿Entiendes? Y hay una cosa que la guerrita entre rap y reggaetón, no con doble exponente, pero siempre estuvo. Pero yo, normal, lo veo como algo normal. Pero Aldo sí le ha metido caña a todos los reggaetoneros en su momento. Pam, 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 pam. Y los reggaetoneros, no sé si es por miedo o por marketing o por lo que sea, no le Aldo han podrá decir respondido lo a que sea Aldo. del reggaetón, pero yo nunca me lo he escogido para No, mí no, no, ya te porque dije ya que es tú no entras en real esa, tú no entras que ahí, tú no entras ahí, no, tú no entras ahí, porque la lucha de ya lo Aldo es. sabes, yo soy un tipo que respeta el rap e incluso mezclo No, siempre no, el rap tú no y el entras reggaetón. ahí. Porque tú eres anticomunista, no y ahora, No, yo que no es soy moda. anticomunista, yo soy el rey del flow en Cuba, domino todos los Sí, no, estilos pero de trap, bueno. rap, merengue, reggaetón, dembow y después lo improviso todo en sus No, aparte estilos. de eso, ellos se han dado su respeto, jamás van. Pero Porque yo bueno, siempre he respetado a los raperos. ay, pero bueno, yo no estoy triste porque hayan triturado a Yomil, ni porque hayan dos No pierdas, es que porque esté normalmente, triste, no es triste. Que si te cuadra Yumil, te cuadra Yumil, eso no es Pero discutible. no, a mí lo que, Pero a hay mí lo otros que voy. elementos que te dicen que él no es el tipo. No, obviamente. No, no. Yo fui a una Es vez lo y que tiene dije. público, como todo lo que han tenido No, yo público. El mismo fui. público que ha tenido Yumil lo Pues. tuvo los cubanitos. El mismo público que ha tenido Yumil lo tuvieron los cuatro de. Aquí están los No, no, cuatro. eso Todo así, eso ha hecho así. No, yo lo una que historia. Pero en este sí. tiempo todos ya se han quitado, otros están retirados, Es así. otros están apagados. Y entonces él, como que es la gloria única de Cuba, ¿sí? Los cubanos, lo malo de las cosas es que yo no paro las guerras nunca. Es decir, tú estás con alguien hoy y si se apaga y yo le caigo arriba estando prendido, es peor.
En esta guerra ganó el mejor. Como un difunto de tus recuerdos de la antigüedad. ¿Entiendes? A ti a nadie le gusta un ser querido que te lo recuerden así. Yo me cojo para eso. Que se prepare el pueblo de Cuba, que a todo el mundo va a saber quién es Candyman, porque a mí me da la gana. Es capricho personal. Y no quiero nada de nadie. Así que me lo dé. El que me dé algo, yo le voy a decir. ¿Realmente me lo quieres dar? No te lo pedí. Bueno, gracias, gracias. Pero a mí me da igual. Y eso la gente tiene que sentirlo. ¿Cómo? Toda la vida. No, a él no le interesa. El tema, ¿quién es? Este, déjame ver si me cae bien. No, el chamaco va bien. Pero el chamaco que se ponga como Yumil, todos los reggaetoneros, raperos de Cuba, que se ponga como Yumil, arrogante, así, que se crea y ya está todo. Entonces, le voy a caer arriba para siempre. E incluso, pueblo de Cuba, en los conciertos internacionales, tú el que habló de mi fula, vas a mi concierto, viene una sección de tiradera, porque cómo el mundo va a saber cómo una yo sección. ¿A quién le voy a tirar? ¿A los dominicanos? ¿En Dominicana? No, yo le voy a decir a dominicanos, dominicanos, miren cómo yo le tiro a los descarados de mi país. Y es un show, porque voy a este brete de Cuba lo voy a llevar a todos los niveles toda la vida, para que vean que conmigo no se juega, yo no pierdo nada, a mí me gusta el problema, es la luz. Yo veo en los problemas la luz. La paz no me gusta. La paz es para los cobardes. ¿Entiendes? Tú ni quieres saber lo que hacen guerra. Lo que te quieren quitar algo. ¿Entiendes? Yo le voy a quitar de la mente a los cubanos que yo, a mí, ni el otro, ni el otro, ni el otro, jamás van a tener mi lugar. Porque acuérdate, que ya lo dije, es competencia freestyle, reggaetón, danzar, dembow, para que no sepan para dónde. No, yo no hago eso, yo no soy. No, eso no más que lo hace él. ¿Y tú? No, yo no me tiro ahí. ¿Y tú? No, yo más o menos lo hago. Son 20.000 cañas. No, pero quiero que tú dejes ahí. Y todos van a patinar. Y por obligado a las malas formas. ¿Quién es el tipo? Pueblo de Cuba. Y se lo repregunto todavía. Pueblo de Cuba. Pueblo de Cuba. Y te hostigo la vida. Fula, otro, tú una fula. Un día, ya por cansancio y hambre, que se reconstruya, voy para Cuba. ¡Oh! ¿Quién es el tipo? Para siempre, para que vean. Banda fula, banda fula, banda fula, banda fula, banda fula. Y yo, mira, tiene que saber que si no me enfrenta a mí, público cubano de Yomil, imagínense, lo visualícenlo con el improvisador de naturaleza, con él. Y después vienen es como decir, ya no lo maten más. No, esto es una guerra que yo dije que tiene que ser para que los hijos de él crezcan con el bochorno. Si él no tiene el talento que yo tengo, lo voy a bochornar donde quiera que me lo encuentre. Si lo ven una bebería entrando, ahí ya, ponga ahí, coge Bluetooth, el carro, ponlo ahí, súbelo. Ponle mi... Luis acaba de entrar a una barbería porque se va a pelar, va a moverse y me va a golpear como propiota ola. Él no sabe que lo que le va a venir es una ola de golpes, patadas y piñazos, tú sabes, de chamaquito. Él es un retazo, por eso es que yo lo estoy retando, lo estoy apagando, lo estoy humillando. Cuando salga de la barbería lo voy a llamar, cuando él no venga lo voy a gritar, cuando él no venga lo voy a humillar. Y entonces todo el mundo va a comprender. Pero... Bruto, que él es un loco, no haga caso a él para que siga para adelante, mijo, siga para adelante. Esos son los consejos de los cobardes, porque tienen miedo que yo se lo apague y le haga pasar un penón que tú no eres el líder de Cuba y del reggaetón. Ay, mi madre. ¿Ves? Pero esto es todo. Tú anda. A ver cómo voy a coger a la vara y la voy a arrodillar ahí. Ya no me mate más, Yomil, ya no canta, mijo. Porque esta guerra es para siempre. De cada vez que me acuerde de él, no voy a. ¿A quién le voy a tirar? ¿Qué te hizo Yomil hacer? Nada, para matarle el ego y que su público se sienta mal. Que hay un tipo que se lo apaga. Ya, y eso, puede decir, va, me tienes sin cuidado, pero a tu público no. Tú puedes decir eso en el desierto, va, me tienes sin cuidado. Claro, no hay nadie. Pero en La Habana, que tú eres el líder, el ídolo. Cuando me ponga los días, ahora no, sin diamante no vale. O sea que el cubano es ficticio. Tú te vas va a emprender. Con cosas, con pacotillas. ¡Ay! ¡Ay! ¡El Tiger! Oye, vayan. El Ferrari, el Tiger. ¿Tú estás loco? Fue el sueño americano, ¿viste? Llegué. Ferrari, clan. Y los cubanos por allá dicen: ¡Tiger! ¡Ferrari! Muertos de hambre. Liberen a Cuba para que también puedan tener Ferrari. Oh, a libertad de Cuba. Eso es importante hacer. Y déjense de adular tanto a los falsos cantantes. Que eso es lo que ha hecho los comunistas, desaparecer a los reales para coger a los que negocian.
a los que negocian. ¿Entiendes? Aparte, yo te dije a ti que tengo una debajo de la manga que voy a arrodillar al pueblo de Cuba completo. Tú me tienes intrigado con eso, hace. Ya lo voy a ir. Oíste, conmigo no se puede. Tú me tienes intrigado con eso. Ni aplauso, ni favoritismo, ni regionalismo. Porque vivo para una guerra, me hago grande por otro lado y cojo esa... todo lo que hago lo cojo en pos de humillación y guerra. ¿Vieron qué malo es? Para que se trascienda de generación en generación. Para que más nunca jueguen con la historia del reggaetón que soy yo. De Cuba, con película y todo. Lo que viene es, pueblo de Cuba, ustedes no me conocen ni saben hasta dónde yo llego. Ustedes no saben que le cojo a todos sus cantantes los estudios, digo, ah, a este le falta esto, esto, esto y esto, lo voy a atacar por aquí y te lo desmoralizo con flow nada más, porque me dedico a eso. Tú estás hoy fuerte, tú estás más fuerte que nunca. Es derrotado por la leyenda del reggaetón siempre, porque los que no dominen el freestyle como hacen los campeones del rap siempre se van a quedar por debajo de mí, porque lo mismo te canto, que tú sabes que bailo pretense. Sí, yo ¿ves? Duele. Te hago un show de breakdance y te dice, pero él hace eso. No, él hace mucho más, lo que tú no lo conoces. ¿Me entiendes? Deja que me vengan, que la semana que vienen ya con todas las cosas, porque... ¡No, mentira, mentira! Sorpresa. Pero ¿cómo puedo lograrlo? Claro, si él es hechicero, lo que ustedes no lo creen. Otro lo lograste hacer. ¿Cómo se llama la izquierda? Quiero que tú no sepas cómo que se llama. La Fania, ¿no es? Ahora no puedo darte eso. Yo, no, okay. No, lo voy a decir yo. ¡Está con la Fania! ¿Entiendes? Porque estás diciendo que hay una persona que dice, pero ¿cómo ustedes me van a negar a mí aquí en los Miami? Pero es acá y estos promotores, no, y lo más bonito, los promotores van a ser más famosos. Mira, si yo, según el escalón, así es el nombre que te doy. Bueno, y si sigo subiendo, sigo mencionando los nombres hasta que tú me digas, chaman, no salga mi boca, mi nombre de tu boca. Y yo, no, yo, si es la historia... De verdad que para te deseo lo mejor. En el camino de mi historia, todos los que hicieron que yo no sonara. Mira, este promotor, este cantante, y es llevarle esta historia a los hijos chiquitos de los hijos de Alexander, que todavía no ha nacido. Ay, el hijo de Alexander tiene como 12, 13 años. Cuando él chingue y preñe, el hijo de él va a saber quién es el papá de su papá, aunque a él no le importe. A él no le importa, pero tú sabes que se le dice que se coja a tu papá al ronco y te lo pone, te lo sitúa con su contrato, con su plata, con su falsa felicidad. Pero mientras exista yo, nunca va a haber un alma cubana rapera de reggaetón que va a decir, yo soy el tipo. No va a haber. Y eso, yo lo sé. Miren que se miren todo un espejo y a sus salvajes. ¿Salvajes en qué? Dale su bacán y más contigo ahí. Y ya se le va la fantasía a él y a su público. Todavía no nació ese cantante y ya ese cantante está preocupado. ¿Me entiendes? Diciendo, ¿cómo me apodero del...? ¿Qué es lo que quiero yo? Mira, el tipo, ¿en qué estilo y en qué flow y quién, en qué parte del mundo te van a creer? Si todavía falta la leyenda que nunca deja de entrenar para cuando llegue el día definitivo. ¿Tú no sabes? El samurái está entrenando, mira. Están por la montaña entrenando y tú jugando en el barrio. De fiesta, y ellos están entrenando. Cuando el señor feudal viene un ataque, ellos ya están entrenados. Ellos no, lo único que tienen es decir, hay guerra. Ah, sí, te terminé entrenado ahora. Ese es un samurái. Entonces, yo nunca voy a dejar de hacer lo que hago. Voy a perfeccionar lo que hago a un nivel Dios. Para que ninguno de Cuba ose nunca decir, yo soy el rey del reggaetón en Cuba. No, usted está pegado. No, usted tuvo éxito. No, usted pegó y le hicieron un contrato y se endiamantó. Pero llegué yo, coge el micrófono ahí. Dale. Y ya, se te quita la bobería esa rápido. Fula. Bueno, guarda, coge la chama, Cere. De verdad, gracias por cogerla más, complaciendo peticiones. Yo cada vez que me llama. Yo no soy así. Ya, pero estamos en guerra. Yo sé. Un abrazo, monstruo, te quiero. Pueblo de Cuba, confíen en mí aunque no me quieran. Gracias.
con tu pura temblar. Y rapa, 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 con tu pura temblar. Levanta tu mano para arriba si quieres rapar.